¿Qué rollo, gente? Bienvenidos a un nuevo video por mi canal de YouTube, en el cual vamos a estar haciendo una nueva modificación al interior del carro. Sí, al interior del carro, ya que por fuera ya lo hemos estado modificando bastantes veces y amerita algo por dentro. Vaya, y me puse a pensar, ¿qué le puedo hacer al carro? ¿Qué le falta al carro? Y dije yo, vamos a pintar con resina vinil el tablero. Bueno, y pues es lo que se va a tratar el video de hoy. Como ya lo vieron en la miniatura del video, pues acompáñenme a esta aventura y a esta nueva modificación. Mi gente, quiero que vayan y sigan la página de Facebook de mi amigo Roberto de Félix Garage. Y también él tiene videos en YouTube. También es creador de contenido para las redes sociales de YouTube. Y aparece como Félix Garage también, para que vayan y lo apoyen, se suscriban y vayan a ver sus videos, que tiene muy buen contenido. Bueno, mi gente, pues nos vemos en las siguientes tomas y ahorita les sigo grabando. Saludos. Miren, gente, ahorita ya tengo desarmado lo que es todo el parte del tablero. Ahorita lo único que estoy haciendo es limpiando. Ya estoy empapelando por la parte de aquí lo que viene siendo la... Ay, se me olvida el nombre, pero bueno. Así está en un tono café. Ya está todo desarmado, las piezas las tengo por la parte de atrás. Si se preguntan por qué tuve que desparpajar todo, es porque los asientos se estorban para quitar las molduras de atrás y las tapas de las puertas y todo. Bueno, pues así va el proceso. Lo que sigue es pues limpiar bien con agua y jabón, jabón acción. Y posteriormente vamos a estar aplicando lo que es el promotor de adherencia y la pintura negra. El proceso de desarmado no lo grabé porque la verdad es un poco tedioso y lo estoy haciendo yo solo, entonces no puedo estar desarmando, grabando. Entonces, pues para que vean cómo se encuentra ahorita. ¿Qué rollo, plebes? Pues miren, ya andamos aquí en las pinturas aquí adentro y ahorita nos están atendiendo. Por ahí anda el muchacho que la vez pasada cuando vinimos a pintar, a comprar la pintura para pintar la bahía, que fue el mismo que nos atendió, se llama Juan, y pues le mando un saludo. Igual ahorita les voy a mostrar ya que pues lleguen los materiales. Bueno, gente, pues miren, aquí andamos ya, aquí está lo que es la resina vinil, aquí con mi amigo Juan. Es resina vinil color negro, es mate, es el color, es color de original, y esto viene siendo el Prexol para limpiar y descontaminar la que es el plástico. Y este viene siendo el promotor de adherencia, que es para que se agarre más el plástico, y una masking. Y pues bueno, aquí andamos en las pinturas. Vean, si alguien necesita algo, pues puede venir aquí con él. Y pues vamos a seguir con el procedimiento y pues fuga para... Pues bueno, gente, ya estuvimos quitando los asientos. Pues por acá también, vean, está pelón el carro. Ya empapelé lo que es el vidrio, el clúster y parte de ahí lo del volante. La verdad, pues sí es mucho trabajo lo que se tiene que hacer al realizar esto. El querer pintar lo que es tu tablero, tus puertas y todo eso. Pues se va a aplicar lo que es la resina vinil, como lo estuvieron viendo. Y pues vamos a darle a preparar todo. Ahorita va a sacar el compresor el pariente y pues a darle. Bueno, plebada, pues ahora sí, miren, ya es que estuvimos viendo allá las pinturas, estuvo comprando el promotor de adherencia y lo que es el Prexol. Este es para eliminar los residuos al plástico, todas las impurezas y todas esas cosas. Y pues esta es la resina vinil. ¿Qué es lo que va a hacer para ahorita? Pues pretendo pintar ahí el interior. Ok. Y pues bueno, ya saben a dónde adquirir. Bueno, siempre vengo aquí al taller. Bueno, no es taller, pero... Venta de accesorios. Venta de accesorios. Aquí está la tienda, ya muchos lo conocen. Y pero... Para los que no lo conocen, pues ahí muéstrale un poquito de su tienda, pariente. Ah, yo me veo en el reflejo nada más, pariente. Pero ahorita. Bueno, pariente. Este... Oiga, hay un problema. Mande. Yo no sé pintar, ¿y usted? Tampoco. ¿Y está seguro que lo vamos a hacer nosotros? Sí. Nos lleva el demonio, pariente. Bueno, este lo voy a aplicar con una franelita, una microfibra, que por cierto la estoy adquiriendo aquí en tienda. Y pues vamos a... ¡Jálate! De una vez. Prexol. Este es el bueno. Ok, ese es para limpiar. Para limpiar los plásticos. En este caso... Aguanta.
Ahora bueno, sí. En este caso, pues ya tengo todo ahí emplayado, empapelado, santo Dios. Perexol. Este lo vamos a aplicar así con la microfibra. Pero. Cabe aclarar, nosotros no sabemos hacer esto, no, bueno, somos profesionales. Ah, exactamente. Es amor al arte, pariente, o cómo se le pudiera llamar a esto. Pues estamos inventando ahí, bueno, no inventando porque ya lo han hecho. Su idea es pintarlo full black, pariente. Sí, y el panela requesón siempre pasa. Sí, es cierto. Sí. Para los que no los conocen, mira, es el señor que vende quesitos. Bueno. Bueno, gente, estamos pues aplicando el Prexol a todos estos plásticos para quitar pues todas las grasas, todo eso que uno le echa cuando pone al almorol. Y pues vamos a pintar, vamos a aplicar promotor de adherencia. ¿Los rines lo va a pintar también? No, los rines no, después. O después vendrán otros nuevos. Ay, todo se puede. Muy bien. ¿Listo, pariente? Listo. A ver, ¿y acá qué va a preparar, pariente? No hay nada. Pariente, en el video salieron unas chanclas, ¿de quién serán? Aquí anda el compañero del 300. De funditas modificado. ¿Eso qué viene siendo ahí? Es el promotor de herencia. Ok, pariente, entonces, no. Échele promotor de herencia y enciende el compresor. No sé si estás más preocupado yo o tú o el neto, pariente. Cerraba. ¿Qué va a pasar, pariente? No sé. Pues, esto es para la pintura, yo creo. No, ponle también, ponle. Sí. Sí, no somos profesionales, ¿no? Porque debe de haber gente que sí sabe hacer esto, pariente. Sí. Salud, papá, lo de Guatabampo, que fue el que me dijo que hiciera esto. Pero no, hombre, loco, es una chinga. Échale sin miedo, pariente, échale sin miedo. Dale. Que no te tiemble la mano. Esa es otra historia. Hombre. Digamos que proceso de filtrado. Sí. Yo que con eso para empezar, ¿no? Sí, es que poquito, es una briseada nomás. Ok, pariente. Ahora sí, pariente, encienda el compresor. La verdad ya teníamos tiempo sin modificar el carro y creo que ya meritaba hacerle algo. La verdad en lo particular sí me gustó, quedé satisfecho con el trabajo que hice y pues con la ayuda también. Y quiero mandar unos saludos muy especiales para Pablo de Guatabampo, saludo viejo. También quiero mandar un saludo para mi compa y carnal Portugal y el Jorge, aquí andamos a la orden. Y pues sin más, me despido de este video así, mandando estos saludos. No olviden suscribirse, dándole like, comentar y activar la campanita, que me ayudarían bastante con eso. Oigan gente, también quiero que vayan a seguirme a mis páginas de Instagram, que por ahí es donde subo más cosas.
acerca de mi carro y lo que le voy a hacer. Igual aparezco como Marco Vega y en Facebook también, en mi página de Facebook, para que vayan y me sigan. Y pues, sin más, nos vemos en el próximo video, nueva modificación, y aquí andamos al tiro. Saluditos y bendiciones, mi gente. ¡Ánimo!